Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver qué nos dice la energía el día de hoy. Vamos a ver qué nos está diciendo. Bueno, como que hay una persona que no lo está pasando muy bien. La digamos, mira esto, hay una persona que no está pasando bien sin ti, te repito, hay una persona que no está pasando bien sin ti y eso es lo que siento, esto es lo que está llegando, copa y oro, una persona muy importante en tu vida, una persona que fue bastante importante en tu vida, o por lo menos tú lo sentiste de esa manera, es un mensaje, quiere traer un mensaje, una respuesta de algo que seguramente ha quedado inconcluso. Tal vez en algún momento ustedes intentaron dialogar, en algún momento intentaron charlar, arreglar algo. Un último encuentro, puede ser. Y de ese encuentro quedaron cosas pendientes para esa persona. Esa persona descubrió algo, como que hay un momento en la vida de esa conexión que descubrió algo de ti. Puede ser en las últimas charlas, en los últimos momentos. Puede ser también que las cosas a esta persona no le haya ido todo bien. Como pensaba que le iba a ir, como que pensaba que le iba a ir mejor, pero no le fue tan bien. Ay, siento algo raro, por eso te digo que hay alguien. Algunos quieren que vuelva al pasado, otros no. Pero mira, viene llegando este caballero. Este caballero que viene con, ¿cómo te diría? Que viene, sí, viene comunicación. Como que se apuró, como que no quería alejarse, pero se apuró. Pero, ves que, acá, vamos. El 3 de copas, son tres personas que están festejando. Una eres tú y dos personas más. Tú sacas tus conclusiones. Una sos tú, otras dos, y las copas tienen que ver con el amor, y tú de ahí puedes sacar tus conclusiones, pero esa persona está de regreso, y te voy a decir algo, a ver, vamos a poner algunas cartas más, las de bastos, rey de espadas, as de copas y as de bastos. Mira, acá hay como una energía del pasado, como conflictos o de una situación conflictiva que has tenido con una persona que intenta cambiar el rumbo de su vida. Eso es lo que siento aquí, como que quiere cambiar, puede ser también como que quiere forzar su vida, quiere forzar la tuya, quiere forzar un rumbo en su vida. Es como que siente que tal vez ha cometido un error y que se separó demasiado rápido de ti. De esa persona que toman decisiones muy rápido, después les cuesta volver atrás. Puede ser eso. Pero hay algo del pasado. Pero te voy a hablar un poco más con respecto a esta conexión. Esta conexión está bien. Es una conexión que, a ver, te voy a decir algo que no es muy común. Es una persona que quiere estar bien. Es un poco egoísta la persona, pero quiere estar bien. Pero te cela. Como que te está celando a ti. Es una persona que no le gusta que estés bien. Que tú estés bien. Como que hagas tu vida sin él y que estés bien. Es un poco egoísta la persona. Pero hay algo que ocurrió en su vida. Por ejemplo, ha visto tu imagen. Hay algo que le encantó de ti y no se lo puede sacar. Es de esa persona que dice una cosa y después va y hace otra. Tiene gran personalidad esa persona. Tiene una gran personalidad. Pero dice una cosa y hace otra. Y cuando se equivoca no reconoce. No reconoce. Pero esta como que quiere reconocer. No sé si pedir disculpas, pero quiere acercarse nuevamente. Y está celoso, celosa de ti, porque puede ser que estés con otra persona, desconfía que, o se enteró que estás con otra persona y te cela. Pero
Para aquellos que están pensando en el pasado, es eso más o menos. Pero lo que veo acá es que el festejo de esa persona, del tres de copas aquel, es tu celebración, tu felicidad. Como el tres de copas, seguimos hablando. De tu felicidad, pero hay dos personas más. Entonces, una puede ser que sea, si estás pensando en el pasado, puede ser que sea ese alguien que se rompió de golpe, que se cortó, puede ser. Pero hay una tercera persona. No quiere decir que sea una tercera persona en discordia. Es como que alguien te va a dar mucha felicidad. Alguien que llega con ese as de copas. Y te va a encantar. Te va a encantar eso, te va a alegrar mucho esta llegada. Es algo que. A ver, vamos a ver acá. Eso no va a ser de un día para otro. Esta persona, esa persona está allí. Está allí en un círculo muy cercano a ti. Es un círculo que tal vez no lo has visto todavía. Pero estas cartas son buenas, son cartas muy buenas. Y esa persona, si te está celando. Puede ser, esta persona puede ser que sea más importante de lo que fue. Puede ser que ahora lo que venga vaya a ser mucho más importante de lo que fue. Y el as de copas te habla de una emoción nueva, de una llegada nueva, pero también de un brote de amor, de una abundancia de amor que va a haber aquí, con esa persona del pasado. La persona del pasado. Vamos a ver, vamos a poner. Alguna más. Mira aquí. ¿Ves estas figuras? Son tres figuras mirando para el mismo lado. Evidentemente puede ser que la más impactante que siento acá es que es alguien que viene del pasado. Sigue diciéndome algo del pasado. Alguien cambió su rumbo. Alguien como que está arrepentido. Como que quiere volver a ti, te está mirando, alguien te está observando, alguien te está celando, pero como que está indeciso, no sabe qué hacer, en estos momentos no sabe qué hacer, como que él cree que está forzando una situación, él, ella cree que está forzando, no está aceptando ciertas verdades que tiene, como que él no está aceptando que te necesita más que nunca. Y el destino se lo va a mostrar. El destino se lo va a mostrar que él se equivocó, que no era la decisión que él tomó, no era la correcta, pero está pendiente de ti. Esa persona del pasado está pendiente de ti. Pero acá tú tampoco no estás muy bien aquí. Hay muchas dudas. Siento muchas dudas, tal vez con un presente bastante trabado en el amor. Cosas que no te salen muy bien relacionado al amor, la situación nos ayuda demasiado a ponernos en contacto, pero más allá de eso, de esa percepción que tú tienes, es una percepción tuya, provocada por un montón de dolores de alguna persona que tú ya sabes quién es, pero acá está esa fuerza y el basto y la copa son distintas, pero al mismo tiempo hablan de oportunidad. Hablan de no te estanques en el pasado con una situación. Si tú notas que tú no avanzas, domina toda esa llegada. Esa persona, tú estás dominando las circunstancias. No va a ser algo que sea negativo para ti. Al contrario, es muy al contrario de lo que tú estás pensando. Hay una persona muy llegada a ti, muy cerquita a ti, que está ilusionado contigo. Está ilusionada, ilusionado contigo. Hay alguien que quiere regresar, quiere volver a ti. Hay una propuesta de una persona que quiere volver a ti. Quiere mostrarte a ti que ha cambiado. También siento ilusiones de una persona que está cerca. Una persona que no está pensando muy bien porque sabe cómo eres tú, entonces sabe que
Es decir, esa persona te conoce bastante bien. No es que la veo como una persona muy, muy, muy cercana. Es más cercana a una conexión. Pero esa persona te conoce muy bien. Hay alguien que se asombra con los cambios tuyos, no quiere verte con otra persona. Es muy raro, es muy raro porque hay alguien de pasado que no quiere verte con nadie, está celoso, quiere volver. Yo voy describiendo a la persona y tú ves si es esa persona de tu interés o no, pero es del pasado que me sale aquí. También vamos a ver algo más. Todo lo que es financiero, todo lo que tiene que ver con el trabajo, te va a costar un poco. Sales de una situación un poco trabada, seguramente por todo lo que estamos viendo, y te va a dar un poco de trabajo, pero el final es excelente. Es muy bueno. Inclusive vas a tener colaboradores, hombres y mujeres que pueden colaborar, que pueden ayudarte. Eso es la parte económica. Pero vamos a ver. Está muy interesante la parte del amor, que esa persona de tu interés es como que también tiene ciertos temores porque sabe que una vez que comiences, una vez que comience, es decir, él sabe que tiene una última oportunidad. Es la última oportunidad. Entonces, cuando él comience a arriesgarse, él está un poco temerado porque sabe que puede ser la última. Es decir, él está con dudas y como que no se anima a llegar. Él tiene que aprovechar esa posibilidad que tú puedes llegar a dar. Porque si tú llegaras a darles, él sabe que él, ella sabe que sería la última. Entonces quiere aprovechar todo eso. Pero vamos a ver. A ver, vamos a ver qué más. A ver. Tú ya tienes demasiados dolores, ya has probado las aguas del desamor. Has aprobado esas aguas amargas del desamor y te están dando una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Ese periodo como que ya está, que ya pasó, como que el destino te está dando una nueva oportunidad. El destino te da otra oportunidad y la persona del pasado sigue ahí. Sigue ahí. Sí. Bueno, por aquí llegamos. Bendiciones a todos.